las actuaciones del señor Juan Cohen y otros asociados. Es una situación diferente a lo que se está debatiendo en la actualidad sobre lo relativo a Rafi Trujillo, el Neto Selman. Estos son de miembros fundadores, miembros que tienen más de 20 años en el PNC y se encuentran ahora con la noticia de que mediante negociaciones oscuras pretende vender el PNVC como si fuera víveres en un mercado a personas que no son del PNVC, como el caso del señor Ramos y también el Neto Pérez. Y por eso ahora también es el enfrentamiento entre ambos, porque los dos se creen y consideran que deben de ser los candidatos a la presidencia por el PNVC. Pero nosotros estamos y vamos a demostrarle al tribunal de que realmente todo lo que se realizó el 1 de septiembre, donde se modificó la estructura del PNVC, fue violando la constitución, violando la ley y violando lo que es el estatuto del partido. Para entenderlo, ¿se hizo una modificación en el partido para poder ingresar a Rafi y a Ernesto? Exactamente. En el caso de Ernesto, renuncia el 22 de agosto. Y ya ese mismo día depositan lo incluyen en una plancha como presidente en funciones. Modifican los estatutos a los fines de darle entrada a ambos y a otros que tampoco son miembros del partido en ese momento y que mediante la modificación entonces pueden ser miembros, ya que el estatuto del partido exige por lo menos un año de militancia para usted ser miembro del directorio central ejecutivo y de los órganos del partido. Entonces se modificó la norma estatutaria inmediatamente, el día primero se modifica y ya a los 4 o 5 días ya Rampi hace una actividad donde él presenta su precandidatura como candidato a la presidencia. El Neto Selman también tiene aspiraciones y en la asamblea del día primero, 6 días después de renunciar del PLD o 7, aparece ahora como presidente en funciones del PNVC. Entonces ustedes son los miembros de esta organización política, sí. y entonces van a exigir su derecho porque sí. Ambos se quieren imputar ser dueño de una organización. Sí, en contubernio con las autoridades del partido, como Juan Cohen y otros asociados, hay 124 demandantes en el día de hoy. Podían ser más, pero no se pudo conseguir los poderes a tiempo para cumplir. Pero son más de 200 delegados, de 400 y pico que tienen partido, que están demandando la unidad de todo lo que se realizó en esa. Es decir, que mediante un fraude se vendió el partido. Se vendió 2 veces y por eso ahora es la situación de choque. ¿Con la gente incluida? Sí, lo vendieron con todo. Fue un contón, como dicen. Son dos demandas de dos eventos diferentes, pero el fondo es. Yo creo que sí que se devuelva, ¿verdad? Bueno. El partido es un militar. O que se declare el nuevo. Declarar la nulidad de las actividades realizadas y que se realice conforme al estatuto y respetando la transparencia y los derechos de todos los miembros a participar. Este tribunal ordena una prórroga de la comunicación de documentos desde este instante hasta el miércoles 16 de octubre de 2019. Acoge las peticiones de solicitud de copia certificada a la Junta Central Electoral para que sean remitidas vía secretaría a este tribunal, tanto las realizadas por la parte demandante como por la parte demandada, ante la quiescencia recíproca de las solicitudes en cada caso, según conste en las declaraciones emitidas por la solicitud emitida por cada abogado en la Secretaría de este tribunal. A partir de esta fecha, el 16 de octubre a las 4 de la tarde,
la parte podrán tomar conocimiento de los documentos que tengan a bien depositar hasta el lunes 21 de octubre a las 9 de la mañana. Una vez los documentos remitidos por la Junta Central Electoral vía Secretaría serán notificados a las partes oportunamente dentro del plazo. Y fija la próxima audiencia para el lunes 21 de octubre a las 10 horas de la mañana. Lunes 21 de octubre, 10 horas de la mañana. La anterior era 18, viernes 18 a las 10 de la mañana. La anterior, para que vaya con eso, es el 21. Y si ustedes, y si llegamos a un acuerdo, mira, doctor, con esa documentación que está envuelta en el proceso de la primaria, es posible que esas documentaciones ni siquiera puedan llegar en ese momento y tengamos que hablar a la audiencia. Porque el personal administrativo de la Junta está completamente. No, no se preocupe, la Junta es muy eficiente. Entonces, lo dejamos como estaba. Exactamente. Pero igual, 18 y 21. Vale, vale. 21 a la 2. La 2. 21 a la 2. 21. Sí. Muy bien. 21. Exacto. Solamente que antes de que usted termine de fallar, como ha terminado, sí. Sí, sí, está incluido. Sí, muy bien. Incluye también la solicitud, con el acta, las peticiones. Tanto del el Partido Revolucionario Moderno como la Junta Central Electoral. Y ambas se conten a esta secretaria, se fijan para el 21 a las 10 horas de la mañana. La licitación para la parte presente. Y el plazo se extiende entonces para tomar conocimiento de la primera el lunes a las 9 horas de la mañana. ¿Y el depósito a las 16 o 2 a las 4 de la tarde. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Próxima audiencia, secretaria, y escuchen. No, para la próxima. That the federal government has, there's a lot of loopholes, so we need to start visiting that. Folks that are mental illness, we have to know who has their arms and their